escuchar las palabras que nos acaba de dar, pues bueno, en estos momentos queremos saber cuál es su perspectiva y qué opina con respecto a la muestra que acabamos de ver. Bueno, pues queda perfectamente demostrado el talento, la inteligencia y la capacidad de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Salamanca. Obviamente, con la dirección, con la guía de los profesores, en este caso de Carlos, en las esculturas, en el caso de las pinturas del maestro Agripino, y lo que comenté hace un momento, el hecho de que más jóvenes tienen que venir, más señoritas tienen que venir, a tener una formación integral. La técnica, la cultura y el deporte. Ojalá y más jóvenes y más señoritas participen en este tipo de talleres. ¿Qué augura usted, ingeniero, para las futuras generaciones? Digo, además va a haber muchas más que van a estar entrando a la universidad, pero con respecto a los chicos, ¿cuál es el mensaje que podría darles? ¿Cuál es su pronóstico para las cosas siguientes? Yo siempre he dicho que hay muchos filósofos que hablaron y escribieron en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pero que todavía sus pensamientos son actuales. Uno de ellos es Voltaire, y yo auguro para las próximas generaciones lo que él dijo: una formación que sirva a la sociedad, una formación que sea del área tecnológica, cualquiera que ésta sea, y una en el área del arte. Y el arte puede ser escultura, pintura, música, danza, teatro. Auguro para la universidad y para los próximos alumnos que estudien en ella una formación integral más sólida. Muchas gracias, ingeniero. Pues ahí está la invitación del rector para que más alumnos sigan participando en este tipo de eventos. Muchas gracias. De nada, con mucho gusto, un placer. ¿Qué tal? Bueno, ahora nos encontramos con el profesor Agripino, uno de los encargados de las materias de arte. Y pues bueno, coméntenos, profesor, ¿cómo fue el trabajo con estos chicos? Bueno, ha sido siempre muy fructífero. Hemos estado viendo a través de las clases, ya de varios cuatrimestres, abordamos diferentes corrientes dentro de la pintura, como el realismo, el abstracto, el abstracto, el cubismo y algunas otras. Y en cada una ha habido muy buenos trabajos de los alumnos, que esos trabajos pensamos donarlos también de cada una de las corrientes. Bueno, pues qué gusto. Invite a más y más jóvenes a que sigan participando dentro de estos eventos. Sí, hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria. Muchas veces hace falta que se acerquen y aunque no estén, yo les he dicho a algunos alumnos que aunque no estén en la lista, o sea que tengan otra actividad, si les gusta, puedan asistir a la clase a pintar. Bueno, ahí está la invitación, muchachos, acérquense al profesor, están en el SIC y pues ahora pasamos con los chicos para que nos hablen con respecto a sus trabajos. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, este es mi dibujo que lo hice el día de noche de lunes. Este es mi dibujo que hice el día de muertos. Este dibujo lo hice inspirado en la película que cerró recientemente, donde se veía a Ernesto de la Cruz, la película de Coco. Y básicamente me inspiré en todos esos esqueletos, en todas esas cosas que me gustaron, y lo quise representar en este dibujo. Bueno, pues un día él y yo viajamos y vimos en una feria, en el mismo día de muertos, un año antes de hacer esto, cómo la gente se inspiraba a hacer nativos con calaveras, con lo que sea, cómo se inspiraban con los colores. Los colores para mí simbolizan muchas cosas, como por ejemplo, solo un ejemplo, el rojo, el sangre de nuestros ancestros.
Y también, pues la verdad, el que me ayudó y me inspiró fue mi maestro. Y uno de mis amigos que me dijo que aunque supiera o no supiera pintar o dibujar, creo que uno de mis compañeros, Cristian, que me apoyó sobre todo a hacer este dibujo. Muchachos, algo que quieran decirle a la comunidad estudiantil, porque evidentemente pues los van a estar viendo, algo que quieran compartirles. Pues yo les diría que se animen, que realmente el dibujo es una gran experiencia, es algo donde puedes desquitarte, donde puedes desquitar emociones y gustos. Yo la verdad recomendaría mucho que se inscribieran más alumnos, porque sinceramente es una gran, ¿cómo decirlo?, experiencia, es algo bonito. Sí, y otra cosa más, si tienen algún talento, aprovechenlo, están aquí en la universidad, si son muy buenos en ajedrez, en pintura, lo que sea, tienen muchas oportunidades. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Tenemos también por esta otra parte al profesor de danza, quien actualmente ha ganado el primer lugar con todo el equipo de ballet. Cuéntanos, profesor Beto, cómo fue toda esta experiencia y las emociones y bueno, qué planes siguen, qué hay a futuro. Bueno, ahora sí que el resultado del trabajo de los chicos de 9 semanas muy intensas de trabajo, en vacaciones de lunes a domingo ensayaban para conseguir esto. Pues que muchas emociones y sentimientos encontrados que tuvieron los chicos por tanto esfuerzo. Después de los tantos incidentes que nos pasaron, originalmente iban 8 parejas, al final solamente fueron 6 parejas debido a que 2 chicas se lesionaron. Creo que tuvieron todas esa parte de esos sentimientos encontrados, del esfuerzo, los regaños, las lesiones. Pues ahora sí que el reconocer su trabajo fue lo que qué emocionante, además que por cuenta de la universidad está saliendo mucho talento y pues sí, evidentemente es el resultado de mucho, mucho esfuerzo. Esperamos que les haya muy bien en el nacional y que traigan muy, muy buenos resultados. Muchas gracias. Gracias, Beto. Hasta luego. Profesor, qué gusto. Qué gustazo. Cuéntenos su experiencia, cómo ha sido trabajar con estos jóvenes, qué es lo más emotivo, cómo han respondido en estas últimas generaciones. Bien, pues bueno, antes que nada agradecerle a Sariel porque siempre es el apoyo de todos nosotros. Y ahora que iniciamos un nuevo proyecto, híjole, qué mejor que empezar así, con los brazos llenos de lo que es arte y cultura, de lo que es el abrazo de la Universidad de Salamanca, y empezar a trabajar sobre esto. Para mí las artes plásticas es mi vida, el arte es mi vida y yo creo que la mayoría de la gente lo sabe. Ver el reflejo de tu trabajo en los alumnos es una parte muy gratificante, te emociona, ver que tus alumnos se emocionan con lo mismo que a ti te causan las emociones. Entonces yo creo que esa parte no la cambio por nada. La verdad nos sentimos muy a gusto porque nos sentimos muy apoyados dentro de la universidad. Hay muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas que tenemos que hacer. En esta exposición que se llamó Arte Efímero, habla sobre que todo el tipo de material puede ser una parte artística dependiendo del uso que se le dé. Veíamos esculturas con PET, veíamos esculturas de cartón, veíamos esculturas hechas de muñecas, que cada quien le da su punto interesante o su punto de vista de lo que es la proyección artística o de lo que es el arte. Y la verdad es que me siento muy nervioso junto a nadie. Y bueno, es parte de la proyección artística de lo que tiene la Universidad Tecnológica de Salamanca. Muchas gracias, profesor. Nos gustaría que algunos de sus alumnos nos compartieran qué es lo que significa su escultura, qué significado tiene. Pásenle para acá. Al set. Bueno, nosotros trabajamos haciendo esta escultura que significa la vida. La vida, porque la maceta significa como el nacimiento de las personas y ya de ahí se van creando los rostros son por los diferentes momentos que tenemos durante nuestra vida. Pueden ser felices, tristes, enojos, y los brazos y las piernas son los momentos en los que nos sentimos sin ningún apoyo y necesitamos la ayuda de alguien. Las flores significan los logros que las personas van teniendo, ya sean grandes o chicos, desde que somos bebés y hasta ya lo más grande.
también pues da un poco de miedo, pero en sí la vivir da un poco de miedo, de incertidumbre de que pueda pasar o todo lo que podemos hacer. Los materiales fueron el tronco, fueron alambre, las muñecas, las flores y lo que viene siendo la maceta. Es una cubeta rota de aquí mismo de la escuela. Bueno, pues muchas gracias, chicos, qué placer tenerlos y pues bueno, gracias, sigan trabajando mucho y con sus profesores también entregando pues, todo lo que saquen. Gracias. Pues muchas gracias a todos, estamos iniciando este nuevo proyecto, gracias a todas las personas que nos están visualizando, gracias a Carlos, a todo el equipo que me ha contemplado. Esperemos que esto sea de su agrado, que los contenidos sean muy muy agradables para toda la comunidad estudiantil. Me siento yo muy muy contento de iniciar este proyecto. Y pues bueno. Y bueno, como dice Zaret, vienen cosas nuevas, hay proyectos que se están iniciando. Gracias a Arturo que está detrás de cámaras y a Karimi también que nos está apoyando detrás de cámaras, que es un proyecto que se está haciendo en conjunto y yo creo que es la pasada de la suerte tener este tipo de eventos. Zaret, muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyarnos y vamos a seguirlo, vamos a seguir la página, vamos a seguir las transmisiones y vamos a hablar mucho de la universidad, ¿ok? Muchísimas gracias. Sigan las transmisiones y hasta luego, nos vemos en la próxima emisión, bye bye. Hasta luego.